Hola, soy Bani Kushnudis, soy guionista y directora de cine. Yo elegí cine después de estudiar arquitectura un poco, pero creo que es algo que desde niña me atraía y luego retrospectivamente me acordaba que hacía pequeñas películas en casa con mi hermana y sobre todo por la foto yo entré en el cine. Pero ahora ni me pregunto esa pregunta porque es como natural. People in the Shadows es un documental, largometraje que hice entre 2006 y 2008. Lo filmé en las calles de Teherán, en los espacios públicos sobre todo, y era una especie de búsqueda mía para ver un poco la situación en esta época cuando había amenazas hacia Irán, sobre todo sanciones que iban a imponer sobre la sociedad, la población. Entonces era una película que yo decidí hacer actuando un poco como protagonista tras de la cámara y mirando gente y situaciones y a veces hablando con ellos de cómo la situación les afectaba. Ziva es una ficción que escribí después de estar trabajando en Irán unos 10 años y quisiera hablar del caso de una mujer de clase media alta, un poco atrapado en su situación y viviendo como una especie de depresión o estado de ánimo muy pesado que no lograba comunicar. Y bueno, hice esta película en un momento que yo sentía la necesidad de hablar de un silencio un poco pesado y una situación sociopolítica en mi país donde la gente ya no tenía muchas opciones y no veía un poco cómo cambiar su situación. Y entonces escribí esta historia casi como metáfora para hablar de una situación más amplia. The Silent Majority Speaks es una película que hice entre 2009 y 2012, sobre todo. La mayor parte son imágenes que yo filmé en las calles de Teherán durante la campaña para las elecciones en 2009 y después durante las protestas y la revuelta que resultó. Pues es una película que no solo habla de lo que pasaba en esos días, sino de del papel de la imagen y de la utilización de las imágenes de violencia y de protestas en toda la historia moderna del movimiento social en Irán y sobre todo en ese momento donde el YouTube y los teléfonos estaban utilizados más y más para juntar gente y para mostrar al mundo lo que pasaba dentro del país. Es chistoso que aquí no hay tanta atención a mi origen. Creo que tal vez tiene que ver con lo que mencionabas antes, que la gente tal vez no sabe mucho de mi país. Entonces, no es que no se interesan, pero no es un punto de atención, decimos. Pero bueno, la mayor parte de mi trabajo he hecho en mi país y he mostrado algunas veces acá. Y creo que la reacción que tuve era muy interesante para mí, que la gente buscaba algo similar a su situación aquí en México, en mi trabajo, lo que a mí me gusta porque creo que elijo aspectos de la situación o la sociedad iraní para contar que no son solo únicamente problemas
asuntos iraníes, son un poco de la vida moderna en países que están entre tradición y modernidad, y entonces hay similitudes también con México que a mí me agrada cuando la gente ve eso. Sí, justo hace una semana, creo que ya terminó, pero en el foro, en la Cineteca, pasaban una película muy fuerte de una gran directora que tenemos, que se llama Rakhshan Bani Etemad. La película, su última película, Relatos Iraníes, muy fuerte película que habla un poco de la situación para gente muy desafortunada, ¿no? Gente con adicción o sin trabajo. Pero ella ha hecho, creo que más de 20 películas, y muchas de sus películas son muy interesantes. Otros que se conocen menos, tal vez, son para mí mis favoritos de los 70s y 60s, Parviz Kimiavi y Kamran Shirdel, que también hacían películas como cine documental, pero ensayo, y mezclando ficción y otras herramientas, pero hay una larga lista.